Aspiro a ser el próximo presidente de Colombia por los millones de compatriotas que están desempleados y que cuando depositan o entregan una hoja de vida les dicen no por tener más de 40 años, les dicen no por ser mujer y porque puede quedar embarazada o simplemente porque no proviene de un pequeño círculo de universidades. Por los agricultores, por los productores de manufactura colombiana, por los trabajadores colombianos que compiten de manera desigual con productos subsidiados por otros gobiernos extranjeros, por las mujeres y por los adultos mayores que se demoran 3 o 4 meses para obtener una cita con un médico especialista, por los padres y las madres que cuando ven salir a sus hijos por la mañana viven con mucha angustia porque no saben si van a regresar sanos y salvos, por las mujeres que pueden ser atacadas o agredidas en un bus o desplazándose del paradero a su casa, por los campesinos de Colombia que pueden verse despojados, secuestrados o asesinados por grupos al margen de la ley financiados con el narcotráfico. Por todos ellos quiero emprender una lucha frontal para demoler el Estado corrupto y clientelar. Y quiero trabajar con todos para construir una economía del bien común, una economía que tenga como prioridad el patriotismo económico, la defensa de los intereses del país, la defensa de los intereses económicos de los trabajadores de Colombia. Ese es mi sueño. Y yo creo que juntos, sin